Bueno, muy buenos días a todos. Como Grace lo acaba de mencionar, aquí estoy con la viceministra de Educación Superior y entre las dos iremos conversando y contándoles sobre temas recientes que se han venido sucediendo en lo que tiene que ver con la Fundación Universitaria San Martín. Como algunos ya saben, el pasado 14 de marzo, además esto fue muy registrado, el Ministerio entregó la evaluación integral de la Fundación Universitaria San Martín. Y esto se dio porque han pasado ya dos años, poco más de dos años, desde que se toman las medidas preventivas de vigilancia y de salvamento en relación con esta fundación universitaria. Recordemos que además cuando se toman estas medidas, se hace para proteger la educación, el derecho a la educación de los estudiantes y sobre todo poder garantizar la continuidad en la prestación de este servicio. Digamos, esa fue la razón fundamental y lo quiero recordar. En ese momento, cuando se encuentran los riesgos que tenía esta fundación universitaria, el Ministerio de Educación toma una serie de medidas y yo voy a mencionar solamente algunas de ellas. Esto fue obviamente muy conocido en su momento, pero yo quiero dar algún tipo de información para recordar el tipo de medidas que se tomaron en esa ocasión. Por un lado, se define el desarrollo de un plan de mejoramiento que tocaba hacerse para poder superar todos esos hallazgos, que eran más de 80 hallazgos complejos en materia de la universidad. Se nombra un delegado del Ministerio de Educación ante el Pleno. Esa fue una de las primeras medidas que se toma, pero también luego y por obstrucción de información se decide y se define que hay otros cuatro delegados del Ministerio ante el Pleno. Algo muy importante que sucede en ese momento y es que se toma la decisión de que los recursos se manejen a través de una fiducia. ¿Para qué? Para poder garantizar que los recursos se utilicen precisamente en la posibilidad de continuar prestando el servicio educativo. También pasan otra serie de cosas que obviamente han sido revisadas en estos últimos tiempos, que es que se suspenden algunos registros calificados y se suspenden el otorgamiento de nuevos registros. Y se toman unas medidas de salvamento precisamente para suspender el cobro ejecutivo por deudas, para poder garantizar que los recursos que entren a la Fundación Universitaria sean para poder continuar con la prestación de este servicio educativo. Ahora bien, hablando ya de la evaluación integral, que como quiero recordar, lo expidió el Ministerio de Educación el pasado 14 de marzo, lo que se ha encontrado, y ese es el concepto más grande y tal vez el mensaje más importante, es que hoy la Fundación Universitaria San Martín tiene posibilidades de continuar prestando el servicio educativo porque ya ha superado muchas de los hallazgos que se encontró en el momento en que se toman las medidas preventivas. Ya hoy tenemos las posibilidades y vemos en esa evaluación una evaluación que, por supuesto, se hizo en el Ministerio de Educación, pero que también fue corroborado por una evaluación externa que quisimos tener para poder sustentar mucho más lo que íbamos a dar de mensaje final en esa evaluación. ¿Qué dice la evaluación en general? Básicamente que hoy tenemos una fundación universitaria que ha superado muchos de estos hallazgos y que ha logrado un avance en el plan de mejoramiento en el 64%, pero con una claridad importante. Cuando uno revisa ese plan de mejoramiento, encontramos que todos los hallazgos académicos han sido superados en el 99%, los hallazgos administrativos y de buen gobierno en el 100%. Y en donde tenemos el gran desafío es en materia financiera, en donde hemos superado solo el 50%. Entonces, lo que encontramos es que la San Martín ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con el tema administrativo, de buen gobierno y académico, y por supuesto todavía tiene un reto en materia financiera. En concreto, ¿en qué ha avanzado? Yo quisiera como referirme en particular a cuatro cosas con las que podemos comprobar ese avance importante que hoy se puede ver. Primero, informes técnicos permanentes que fueron mostrando un avance y que permitieron el restablecimiento del servicio educativo y básicamente una continuidad en la prestación de ese servicio educativo. Ese es lo primero que está. Dos, una regularización del pago a los docentes y al una regularización del pago a los docentes,
al personal administrativo y también de servicios públicos y de todo lo que implica el sostenimiento de las diferentes sedes que tiene la San Martín. Ese fue el segundo resultado importante de lo que queremos mencionar. Tres, que se lograron graduar más de 6.500 estudiantes, es decir, el tema académico se pudo restablecer, como lo mencioné también hace un rato, y eso ha llevado a que se hayan graduado un número importante de estudiantes y que hoy en día continúen 4.800 estudiantes en la San Martín. Y cuatro, que a pesar de las dificultades, y yo quiero en esto ser muy enfática, a pesar de las dificultades que quiero volver a recordar que tenía mucho que ver con manejos financieros en su época, a pesar de esas dificultades, la universidad, la Fundación Universitaria pudo mantener un estándar de calidad comprobado en los resultados en pruebas SABER, comprobado en la empleabilidad de sus egresados, incluso sus egresados tienen una tasa de empleabilidad por encima del promedio nacional, y también en que han podido mantener todo lo que tiene que ver con el desarrollo de conocimiento y que hoy están en el 25% de entidades o de fundaciones universitarias o de instituciones de educación superior que mejor les va en todo lo que tiene que ver con desarrollo de investigación, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema importante que resaltar en materia de calidad de la educación. Pudo mantenerse el promedio de lo que venía y cómo venía la San Martín. ¿En dónde está el desafío en este momento? En el tema financiero. Ahí es donde hemos ya venido reiterando la importancia de tener un plan que nos ayude a ir solventando los desafíos financieros hacia futuro, y este será tal vez el reto más grande que tendrá que enfrentar y en el que se tendrá que trabajar en los próximos meses. Y por eso, precisamente porque ahí todavía tenemos un tema que resolver, ahí es donde el plan de mejoramiento muestra que hay los menores avances, se ha decidido tomar tres medidas para poder garantizar que ese tema se pueda continuar mejorando. Primero, vamos a mantener el inspector in situ. Vamos a mantener, de hecho es una mujer, es Emma Coronel, vamos a mantener a la inspectora in situ para que pueda ir monitoreando el desarrollo en particular de este tema, que es el tema en donde todavía no tenemos un resultado como el que esperamos. Dos, vamos a continuar manejando los recursos o se va a continuar manejando los recursos en la fiduciaria para poder garantizar que estos recursos se empleen en lo que corresponde. Y tres, también se van a mantener al menos por 6 meses los institutos de salvamento, para poder garantizar de alguna manera que se pueda continuar prestando el servicio. Digamos, todo esto es para proteger la educación de los estudiantes que hoy están y los que eventualmente entrarán a la Fundación Universitaria San Martín. Ahora bien, hoy además queremos anunciar que en las últimas horas hemos tomado nuevas decisiones que además pueden impactar positivamente los resultados financieros de la San Martín. Y estas nuevas decisiones en particular son dos que queremos mencionar de manera muy especial. La primera es que se termina la suspensión de los registros calificados que se encontraban vigentes. Recordar que habíamos suspendido unos registros calificados hace ya más de 2 años y hoy se termina esa suspensión y son 8. Y si ustedes quieren los puedo mencionar, ¿les parece? Estos 8 son Finanzas y Relaciones Internacionales en la sede de Puerto Colombia Atlántico, la especialización en periodoncia, también en esa misma sede de Puerto Colombia Atlántico, Finanzas y Relaciones Internacionales en Bogotá, Contaduría Pública en Bogotá, Medicina en Pasto, Administración de Empresas en Bogotá y Derecho y Psicología también en la ciudad de Bogotá. Esos dos se termina esa suspensión y ya pueden iniciar en el proceso de matrícula de nuevos estudiantes. Y adicionalmente, es la segunda decisión, se aprueban 2 renovaciones de registros calificados, ambas en Bogotá, la de Publicidad y Mercadeo y la de Medicina. Y creo que esas son noticias importantes porque esto es lo que le va a permitir obviamente dar un nuevo aire y poder también, como menciono, sustentar todo el desarrollo del plan financiero que también estará desarrollando la San Martín en este tiempo. Quiero finalizar reconociendo el trabajo que han venido haciendo los directivos y la comunidad académica de la San Martín. Hoy en día, estos resultados que se pueden mostrar en un mejoramiento importante, insisto, en buen gobierno, en el tema administrativo, en el tema académico, es el resultado de un trabajo juicioso y un trabajo que hoy permite mostrar un resultado como este. El reto continúa y también tal vez el llamado es a que hoy estamos dándole de alguna manera
una nueva posibilidad para que pueda, a partir de todo este resultado que ya se ha venido dando, volver a iniciar procesos de matrícula, que obviamente va a permitir que tengan nuevos estudiantes en este tiempo, pero que también necesitamos poder tener la tranquilidad de que esta Fundación Universitaria pueda seguir avanzando, y para eso estaremos muy de cerca, revisando sobre todo el tema financiero, que es donde tenemos el desafío aún.